Thank you, Siria. Sergio Sarmiento, you're an acute observer of Mexican politics. You've been observing the Mexican scene for a few decades now. So what is your take? Would you say that the current atmosphere contributes to the increase of violence, that the wave of violence we're seeing against journalists in Mexico? Well, first of all, thank you, Rafael. Thanks to the San Diego Union-Tribune for having me here. What's different right now is that we are getting a lot more journalists killed. I've been a journalist for 50 years. I started in 1971 when I was 17, and I've been working as a professional journalist ever since. We've always had killings of journalists. The main difference is that when Manuel Buendía or Jesus Blancornelas, who was a very good friend of mine, or Francisco Ortiz Franco was killed, it was a scandal. It was something that made headlines all over Mexico and abroad. And now there are so many journalists that are being killed that people have a hard time actually keeping track of the number of journalists being killed. Of course, Margarito and Lourdes Maldonado have been the most outstanding cases in this year, but the main difference is that last year we were, I believe, the second deadliest country for journalists with 6 murders that were actually certified as journalists, and we have 5 already this year, maybe a 6th already, but you know, we're trying to determine whether the person killed is really a journalist or not a journalist. So the main difference right now is the number of journalists being killed. One thing that concerns me a lot is that, of course, we pay special attention to journalists, and for a good reason. If you kill the free press in a country, you actually are having a very detrimental effect on society. So that's why the killing of journalists is important. But sometimes we forget that what we're actually seeing in Mexico is a wave of killings, indiscriminate killings that's affecting the entire society. Last year we had 33,000 murders throughout the year. 33,000 murders, that works out to be about 90 assassinations, 90 murders per day. This is something that should really concerns us. We are one of the deadliest countries in the world, not only for journalists, but for anyone. It's hard to tell how many journalists there are in Mexico because the definition varies from city to city, from state to state. But it's very likely that... El que siempre ha sido un personaje bajo, ruin, abyecto, y merece todos esos calificativos, público Pepe, es Sergio Sarmiento. Este personaje que ya apenas la semana pasada revelamos en una investigación especial que realizamos y publicamos en Regeneración MX, habría estado enriqueciéndose a través de contratos millonarios durante las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pues no para, y no solamente es un lacayo de Ricardo Salinas Pliego, ahora también lo es de Televisa, pero también sirve a los intereses y a las versiones de Alejandro Junco de la Vega, el propietario de la empresa de comunicación Reforma. Yo me niego a llamarle grupo periodístico. No lo es. Amigo de Ted Cruz. Amigo de Ted Cruz también. Bueno, pues si es amigo de Junco, pues ahí sí cabe la posibilidad de que los amigos de sus amigos son también sus amigos. Y bueno, pues este personaje abyecto que también dimos ahí, bueno, recordamos al público memorioso que desde su columna en el periódico Reforma, precisamente, hizo un llamado a que se toleren las relaciones sexuales consensuadas entre un adulto y menores de edad, cosa que nos sigue enchinando la piel, porque, pues, es un tema donde... de llevarse a cabo esta estúpida idea, pues vulneraría a los menores, a las menores de edad, y esto sí es absolutamente despreciable y repulsivo. Bueno, pues este personaje hoy estuvo en un evento organizado por un medio de comunicación que ha sido bastante polémico, pero que a él no se lo parece o no lo recuerda mañosamente, y es que este empleado de Ricardo Salinas Pliego, editorialista, insisto, del periódico Reforma, pues se presentó a través de una reunión de Zoom en un evento organizado por el periódico estadounidense San Diego Union-Tribune. Y fíjate que me llama la atención que lo haya presentado público con bombo y platillo. Lo presentó con bombo y platillo, y bueno, pues ahí podemos ver el tuit. Dice: proteger a los periodistas, defender la democracia en México, mesa de discusión. Ahí pone las siglas de la Universidad de San Diego y de el nombre de San Diego Union-Tribune. Hay que registrarse, decía Sergio Sarmiento, y que nos registramos. Y que nos registramos, Pepe Fuentes, a ver qué decía Sergio Sarmiento, porque esto es importante también. Porque claro, este tipo de personajes están dando pues una versión allá afuera, en el extranjero, de cómo ven a nuestro país. Y esto que está poniendo en pantalla Alexis es de llamar mucho la atención, porque déjenme contarles, público memorioso, Pepe, bueno, tú ya lo leíste, Pepe, pero sí, este periódico, pues, tiene un pasado muy oscuro, muy siniestro, porque precisamente este diario fue fundado por un empresario llamado Ira Clifton Copley, que además era un magnate y que, bueno, pues, como todos los magnates, tenía negocios en el tema de hidrocarburos, en el tema del petróleo, este Clifton Copley, hace mucho tiempo. A comienzos del siglo pasado. Pero este personaje se compró algunos medios de comunicación, periódicos concretamente. Y esto suena a una historia muy actual, porque me suena a lo que hizo Olegario Vázquez Raña, a lo que hizo su hermano Mario Vázquez Raña, que se compraron uno, el Grupo Imagen, donde está Pascal, donde está Ciro, y el otro se compró la Organización Editorial Mexicana para que le sirviera al público, Pepe, como órgano informativo de sus negocios. Bueno, pues este Clifton Copley se compró un periódico, y ese periódico, pues, lo puso al servicio de la CIA. Lo puso al servicio de la CIA, y esto fue revelado precisamente a finales de la década de los años 70, y bueno, pues no solamente lo puso al servicio de esta agencia de contrainteligencia estadounidense, sino que además puso a más de 30 reporteros a vigilar los movimientos en América Latina. Entonces, ¿sobre qué vigilaban? Ya sabes, Pepe, sobre el monstruo del comunismo. Esto parece tan... El que se come a los niños. El que se come a los niños, el ropavejero de los capitalistas, ¿no? Sí, sí, sí. El Freddy Krueger del neoliberalismo, al que tanto miedo le tienen al comunismo, que busca, por otro lado, pues que haya una igualdad de oportunidades entre la población. Bueno, pues este personaje hoy estuvo ahí, y bueno, pero... a ver, dime, Pepe, hazme ese planteamiento para que le pongamos el video, tantito de lo que... Claro que sí. Entrale, Pepe. Porque antes de que pasemos del tema del comunismo, te quiero decir que hay que recordar que durante la década de los 70s pues derrocaron a Salvador Allende. Hay que recordar que lo derrocaron y que quien estaba gobernando en ese entonces era Richard Nixon y su subordinado secretario de Estado, Henry Kissinger. Han de tener una conexión también ahí con ese la tienen, ahí están los datos duros. Nosotros tenemos los datos duros y por eso se los estamos presentando, público memorioso, porque en efecto hubo investigaciones que no, de las que no se acuerda Sergio Sarmiento, y ahora, hoy que estuvo en ese, pues en ese evento, en esa conferencia, donde por cierto estuvo despotricando en contra del presidente López Obrador, como es de esperarse, y elogió a Claudio X. González. Mira, aquí estamos viendo en pantalla a los participantes. Ahí vemos el moderador, por cierto, es columnista de El Financiero, propiedad de Manuel Arroyo, de Bloomberg. Y bueno, pues ahí está su amigo Sergio Sarmiento. Y Sergio Sarmiento, pues estuvo despotricando contra el presidente López Obrador, dijo cosas muy lesivas que nosotros ya estamos acostumbrados, pero que cobran una importancia diferente cuando las dice en el extranjero, Pepe, porque en el extranjero no se tiene una versión cercana de la realidad. Entonces, cuando este personaje y muchos como él se sientan en una mesa supuestamente de análisis, pero que en realidad encubre las posturas de sus jefes, hay peligro, porque entonces la gente toma esa versión como si fuera la realidad de los hechos. Entonces, ¿qué estarán pensando allá en el público que vio esta conferencia? ¿Qué estarán pensando allá en Estados Unidos? Pues bueno, que en efecto el presidente López Obrador está haciendo mal las cosas, como acusó Sergio Sarmiento, y que las está haciendo bien la mal llamada, las mal llamadas organizaciones civiles, que lo está haciendo bien Claudio X. González. Vamos a escuchar cómo mastica Sergio Sarmiento el inglés y parte de lo que dijo en esta conferencia pública. Thank you, Siria. Sergio Sarmiento, you're an acute observer of Mexican politics. You've been observing the Mexican scene for a few decades now. So what is your take? Would you say that the current atmosphere, it contributes to the increase of violence, that the wave of violence we're seeing against journalists in Mexico? Well, first of all, thank you, Rafael, and thanks to the San Diego Union-Tribune for having me here. What's different right now is that we are getting a lot more journalists killed. I've been a journalist for 50 years. I started in 1971 when I was 17, and I've been working as a professional journalist ever since. We've always had killings of journalists. The main difference is that when Manuel Buendía or Jesus Blancornelas, who was a very good friend of mine, or Francisco Ortiz Franco was killed, it was a scandal. It was something that made headlines all over Mexico and abroad. And now there are so many journalists that are being killed that people have a hard time actually keeping track of the number of journalists being killed. Of course, Margarito and Lourdes Maldonado have been the most outstanding cases in this year. But the main difference is that last year we were, I believe, the second deadliest country for journalists, with 6 murders that were actually certified of journalists. And we have 5 already this year, maybe a 6th already, but you know, we're trying to determine whether the person killed is really a journalist or not a journalist. So the main difference right now is the number of journalists being killed. One thing that concerns me a lot is that, of course, we pay special attention to journalists, and for good reason. If you kill the free press in a country, you actually are having a very detrimental effect on society. So that's why the killing of journalists is important. But sometimes we forget that what we're actually seeing in Mexico is is a wave of killings, indiscriminate killings that's affecting the entire society. Last year, we had 33,000 murders throughout the year. 33,000 murders, that works out to be about 90 assassinations, 90 murders per day. These are, this is something that should really concerns us. We are one of the deadliest countries in the world, not only for journalists, but for anyone. It's hard to tell how many journalists there are in Mexico because the definition varies from city to city, from state to state. But it's very likely that. Pues ahí está lo que repite una y otra vez, y sus caballitos de batalla de Sergio Sarmiento. No tiene absolutamente nada que ver Jesús Blancornelas con Manuel Buendía. Con Manuel Buendía. No tiene absolutamente nada que ver. Va y hace un recorte de la historia mexicana y se los avienta con, hay que decirlo también, con la anuencia de Rafael Fernández de Castro, que es este itamita que lo invita y que funge como moderador, que también es una ficha, pero es la ficha roja, también es un itamita, es un personaje supuestamente especialista en temas de migración, un columnista pagado por Manuel Arroyo, y van y dicen, hacen planteamientos donde acusan irresponsablemente al gobierno federal y hacen señalamientos en contra del presidente López Obrador, que él es el responsable de la inseguridad, que está haciendo malas cosas y que las están haciendo bien en la tropa de Claudio X. González. La ONG financiada por Estados Unidos, Mexicanos contra la Corrupción. Además, pues déjame darle la bienvenida a nuestro panelista del día de hoy. Hoy nos acompaña, como todos los viernes, el maestro Miguel Martín. ¿Cómo estás, Miguel? Qué gusto saludarte. Great to be here, Ricardo. Thank you so much for inviting me. Órale. Vientos, ahí. No, pues te hubieran invitado a ti, Miguel Martín, y hubieras dado otro punto de vista acerca de cómo ha enfrentado el gobierno federal, pues estos asesinatos a los comunicadores, a los periodistas, que no tienen que ver, pero yo diría, ni tantito con lo que está difundiendo Sergio Sarmiento. Yo te quiero preguntar, Miguel, de entrada, ¿cómo ves esta postura que da a conocer Sergio Sarmiento allá en Estados Unidos? ¿Te parece tergiversada y te parece peligrosa? No, pues claro que sí. Cuando dice, when you kill the free press, o sea, bueno, para empezar, se asume él como prensa libre, o él se cree parte de la prensa libre. Creo que si habláramos de prensa libre en estos momentos, en este contexto preciso en México, pues creo que somos nosotros prácticamente, porque la prensa libre no puede ser la prensa corporativista. O sea, ¿qué tiene de libre la prensa corporativista? ¿Qué tiene de libre la gente encumbrada que realmente de ellos a nadie están matando, por cierto, y creo que más bien las muertes de periodistas están siendo en un contexto de narcotráfico? Pero en esta parte donde dice, when you kill the free press, cuando matas a la prensa libre, está haciendo ver, y lo preocupante en Estados Unidos, que Estados Unidos reacciona siempre con intervencionismo, está queriendo hacer ver que hay una violencia de Estado contra el periodismo. Está emparentando la respuesta, el derecho de réplica que el presidente ejerce contra las calumnias con las muertes de los periodistas, que son bajo otras circunstancias muy distintas, que ninguna, eso sí lo podemos afirmar categóricamente, ninguna de las muertes de periodistas durante este sexenio ha tenido que ver con una crítica en contra del gobierno. No, para nada, o sea, al menos no del gobierno federal. Entonces no es una represión de Estado contra los periodistas, y menos contra lo que ellos llaman periodistas libres. Creo que esta parte también es muy peligrosa, que lo hemos analizado en otras ocasiones con Pepe, por ejemplo, esto de la libertad, ¿no? El concepto de libertad, que es un concepto ya prácticamente oligárquico. Igualmente el concepto de democracia, cómo se lo han aprovechado, cómo se lo han apropiado, perdón, en este sentido, pues por eso están emparentados. Por ejemplo, este periódico para el que organizó la sesión, este San Diego Union-Tribune, pues es el vocero prácticamente de la USAID, es el vocero de esta organización USAID, la que financia precisamente a Mexicanos contra la Corrupción. Y la USAID, recordemos, pues es que es una organización intervencionista, ¿no? Es la organización para el desarrollo, supuestamente, pero es un eufemismo, porque realmente es una organización de espionaje o bien de injerencia en otros gobiernos que gente de think tanks, como por ejemplo el Albert Einstein Institute, fundado por Gene Sharp, es este ideólogo que era el artífice durante mucho tiempo de muchas resistencias civiles pacíficas, entre comillas, pero la cuestión es que este señor dictaminaba unilateralmente qué gobierno era dictatorial o no. Y entonces, pues, a través de estos think tanks o bien de una organización que se llama Freedom House, determinan cuál es el grado de democracia o de libertad de un país, y ellos alimentan con datos a la USAID, y la USAID a su vez alimenta con dinero a las ONGs, en este caso como Mexicanos contra la Corrupción, y ahí va la cadenita. Y todo esto es ampliado o bien es digamos, le echan más leña al fuego con este tipo de presentaciones, con este tipo de personajes, que también hay que decirlo, eso hay que denunciarlo, porque la élite es la única que tiene voz ante otros gobiernos. Porque los otros gobiernos buscan a la élite para platicarles cómo está la realidad del país. Esa pregunta la dejo yo en la mesa. Pues es una pregunta retórica, querido Miguel. ¿Por qué? Pues porque ya vimos que están esos lazos. Invitan a Sergio Sarmiento, que es empleado de Junco de la Vega, se presenta como editorialista, pero que Junco de la Vega es amigo de Ted Cruz y pasean en jet privado, y resulta que este personaje que invita a Sergio Sarmiento trabaja para este periódico. Y nos metemos a ver la historia del periódico, y la historia reciente es esta que tú cuentas muy bien. El periódico que está financiado, como otras organizaciones aquí en México, como Artículo 19, esta organización que no hace periodismo, pero que según ellos defiende a los periodistas, pues bueno, también está financiada por el gobierno estadounidense. Porque el colectivo Yo Sí Soy Periodista también, por ejemplo. También. Y pues también está financiado el INCO, los propios Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, e incluso los documentalistas que también están siendo financiados, no solamente por esa organización, sino además por la Fundación Ford. Ojo, la Fundación Ford. Vamos a sacar la próxima semana un tema sobre la Fundación Ford y este financiamiento, así que estén atentos. Entonces, entramos a la historia de este periódico y nos encontramos una historia siniestra, Pepe Fuentes, una historia que nos lleva a la CIA, de un medio de comunicación que compró un magnate para impulsar los negocios de sus empresas. ¿Qué actual suena? Suena muy, muy vigente, a pesar de que estamos hablando de la década de inicios del siglo pasado, de la segunda década de 1920, pues parece que estamos hablando un siglo después, 2020, un empresario que decide comprar una serie de medios de comunicación para negociar con los gobiernos y posicionar sus empresas y obtener contratos, suena muy vigente. Pues eso es lo que representa este periódico, donde se están diciendo todas esas cosas, y que no solamente tiene presencia o ha tenido presencia en Estados Unidos, sino en toda Latinoamérica. ¿Y quién era en 1927, no? Yo no tengo la memoria tan fresca y no me da para meterme a la Wikipedia ni nada de eso, pero por ahí de esa época, pues había negocios muy prósperos en temas petroleros, ¿no? En esa época. Sí. Muy, muy buenos negocios. Y este personaje, pues, está ahí. Pero eso se le olvidó a Sergio Sarmiento. Y cuando estaban trabajando... No creo que se le olvidó, ¿eh? ¿No crees, Miguel Martín, que se le haya olvidado? ¿Crees que sí sabía perfectamente en qué foro estaba y se estaba haciendo el socarrón? Me robaste la pregunta. No, tiene contexto, o sea, tiene contexto para lo que le conviene, ¿no? Tiene contexto, uh-huh. y obviamente pues hay cosas que él no va a sacar o que no le conviene a él decir en ciertos foros, ¿no? Aparte uh-huh. de que la idea ahí pues es totalmente hacer una puesta en escena de golpismo, no tanto un análisis, no tanto preguntarle a alguien que sigue de manera... un seguidor agudo de la política mexicana, así lo llamaron ahí. Entonces, pues yo creo que de que sabe, pero pues obviamente no va a quedar mal con quien lo invitó para un fin concreto que es golpear. Pero, Miguel Martín, ¿qué impacto tiene que un personaje como este, Ayepto, esté dando este tipo de discursos en una empresa, en un periódico que... fue cercano a la CIA? ¿Crees que se esté preparando un golpe blando? ¿Cómo así le llaman un golpe? O yo le llamaría más bien un loafer. ¿Crees que se está fraguando algo así? Porque no es el único, quiero señalar, que da este tipo de declaraciones. Denise Dresser escribió un artículo para Foreign Affairs, que es es una revista muy importante en los Estados Unidos, y eso lo leen los estadounidenses, y dio una visión distorsionada sobre México. Oye, pero esa revista la fundó Rafael Fernández de Castro, el moderador de esta mesa. Ay, sí, cierto. Ve qué conexiones. Casualmente, ¿no? Casualmente. Pues es una estrategia armada, porque acuérdate esa colocación tan antinatural, me refiero en términos de que no estaba... pues realmente no iba en ese ámbito, porque a los suscriptores en inglés del Washington Post, por ejemplo, les metieron en español y en las primeras planas, aunque ya es digital, más bien en lo digital, pero en las primeras sí. páginas les metieron en español directamente el artículo que escribió Loret contra el presidente, y recientemente también sacaron un desplegado, pero yo creo que todo esto es pagado, evidentemente. O sea, esa estrategia del golpe blando es que está vigente, todo esto es parte de lo mismo, todo esto es parte de una estrategia articulada que no sé qué tanta conexión pueda tener con el verdadero o con el genuino gobierno de Estados Unidos, que por cierto, pues se tambalea Biden en cuanto a credibilidad y también en cuanto a popularidad. Pero pues yo creo que ese golpe blando pues está vigente, ¿no? Que algunos lo llaman con otros términos abracadabrantes, que la otra vez nos regodeábamos un poco en ellos. Así es, pero aquí yo tengo pues un planteamiento. ¿Será que todavía esté trabajando este medio de comunicación con la CIA? Porque yo recuerdo que hubo un presidente, ¿no? Bush padre. Y ese Bush padre estaba precisamente cuando sale el reportaje pues este reportaje sale en 1977, el primer reportaje donde dan a conocer que esto se está trabajando ahí para la CIA. Pues el director de la CIA era Bush. Era precisamente Bush padre en esa época. Entonces, todo parece, como dices, Miguel Martín, como pues muy, muy bien colocado, pero que si no vemos los detalles, entonces no podemos entender todo este contexto. No podemos entender por qué Sergio Sarmiento, que trabaja en el Reforma con Junco de la Vega, está elogiando a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es financiado a su vez por la Embajada de Estados Unidos, en un periódico que ha sido señalado de tener vínculos con la CIA en épocas de Bush. O sea, es una cosa que colocando todas esas piezas, uno no quisiera pensar que se trata de injerencismo, porque la prensa corporativa, apenas nosotros damos a conocer o empezamos a colocar estas piezas, dicen que no, que es una locura, que es una aberración, que no hay injerencismo, que se trata de la imaginería, de la de la loca mente de izquierda. Pero se tratará, Miguel Martín, de algo que solamente estamos imaginando, que todas estas cosas son simple y sencillamente detalles, minucias, felices coincidencias que nosotros estamos interpretando mal. No, pues también creo que esa es una pregunta retórica, porque pues ya sabemos que no dan paso sin guarache. Ya sabemos que de hecho estaba hace rato también revisando un poco de información reciente sobre este periódico de San Diego, y fíjate que le dieron muchísimo seguimiento a Juan Guaidó durante, sobre todo, todos esos acontecimientos en el 2019, donde hubo, recordarán, unos conciertos donde, por cierto, tuvimos la infame representación de Maná como parte del elenco de esos conciertos que hubo, que es que para la libertad en Venezuela. Y de todo eso se hizo muchísimo eco este periódico del San Diego Union-Tribune. Entonces, pues, o sea, siguen reportando muchísimo sobre ese tipo de cuestiones. Le dan seguimiento, obviamente, pues, al tipo de cuestiones que convienen a todo este lobby, ¿no? A todo este lobby de golpismo blando, que, como les digo, del que forma parte, pues, el USAID, la Atlas Network también, la Ford Foundation también, y por supuesto, pues, este tipo de organizaciones, pues buscan ONGs a modo alrededor del mundo. ONGs a modo, ¿en qué sentido? Por ejemplo, financian también cuestiones que tienen que ver con la hambruna en África. Si en África el flagelo es el hambre, entonces pues ellos le meten al hambre, supuestamente le meten a esta ayuda humanitaria para también así hacer formas de tener injerencia con respecto a la política, con respecto a los gobiernos imperantes. Y como aquí uno de los flagelos siempre cacareado por muchos ha sido la corrupción, o sea, lo fue en efecto, lo ha sido mucho tiempo, pero pues ahora lo quieren aplicar también, como que los niveles siguen siendo altos, pese a todos los esfuerzos del gobierno actual, y pues entonces con eso le dan vigencia a este discurso. Miguel, que meten dinero, sí. Perdón que te interrumpa. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que ahorita los asesinatos a periodistas que desgraciadamente está pasando, crees que lo puedan utilizar para hacer esta agenda golpista? No, pues es que están haciendo una apropiación de todo eso, o sea, se está metiendo al mismo saco de los periodistas amenazados, Sergio Sarmiento, cosa que porque no, Anthony Blinken ya se pronunció. Sí, obviamente, es que eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, pronunciamientos por parte de gente que esté alineada ideológicamente y que pueda representar algo para la opinión pública, ¿no? O sea, si alguien del carácter como de Anthony Blinken se posiciona o fija postura con respecto a esto, pues de alguna manera eso va a tener repercusión en la población. Y eso es, creo que todo lo que quieren, o sea, buscar la mayor cantidad posible de aliados, ya sea dentro de los medios, ya sea dentro de la política, que hagan pronunciamientos, que se escandalicen, que levanten la voz, como dicen ellos, en favor de la democracia, o bien para señalar que el gobierno está matando periodistas. Prácticamente así lo dice, cuando dice, when you kill the free press, dice, cuando matas a la prensa libre. O sea, hay muchos matices en esa frase. O sea, uno es que se asume él como prensa libre, y otro es que está dotando a esos asesinatos de violencia, de la característica de ser violencia de Estado. Entonces, pues hay que tener... Pero si están matando a los periodistas, Miguel Martín, pues deberíamos de estar preocupados nosotros, ¿no? Pero ¿por qué va a estar preocupado pues un payaso? Un payaso, ¿por qué tendría que estar preocupado? ¿Por qué tendría que estar preocupado un sujeto que es chayotero y arma montajes? ¿Por qué tendrían que estar preocupados los que leen las noticias editoriales? Pues no son periodistas y no los matan, como tú bien dijiste. Entonces los periodistas son los que deberían de estar preocupados y estos no, estos faranduleros, estos fantoches, estos personajes pagados que han sido inoculados, lo dijo la semana pasada López Obrador precisamente, como los productos chatarra entran en el mercado, pues bueno, no tendrían por qué estar preocupados. Yo sí quiero alzar la voz porque estoy leyendo un comentario aquí. Bueno, gracias Porfirio Hernández por tus stickers, pero déjame esta, Pepe, porque aquí sí. Yo veo a un tal Vega Jalej que dice una serie de cosas muy locochonas, y entonces le quiero tratar de respetar a estas cosas muy locochonas porque no sé si habitan las ideas su cabecita. Pero dice, como los contratos entre Pemex y Baker Hughes, no sé qué sea el Baker Hughes, pero dice que se cuadruplicaron desde AMLO Jr. ¿Desde AMLO Jr.? Ah, caray, AMLO Jr. Habitó la mansión en Houston de Baker Hughes y después dice, financian el chayote de Regeneración. O sea, ¿quién financia? ¿Quién? AMLO Jr., Baker Hughes, Baker Hughes, los contratos de Pemex, Houston. ¿Quién financia el chayote de Regeneración? Bejalej, por favor, haz una pausa, concéntrate, serénate un poco, deja que las ideas te lleguen al cerebro, reflexiona, da datos duros, no digas oncejadas. Perdón por exabrupto público, Pepe Miguel, pero es que este tipo de cosas nos ofrecen a la prensa no corporativa victorias pírricas, porque esta es la postura, Miguel Martín, Pepe, ellos creen tener, y además lo creen firmemente, creen tener ideas, y de esas ideas tener razonamientos y ganar el debate, así de locochones están, pero público memorioso, por favor, vean, nada más está aquí, hasta pareciera que le pagan, ¿no? por estar ahí, no me imagino, no quiero imaginar que sí le estuvieran pagando y que le dijeran, ahí te van, a lo mejor Sergio Sarmiento, le dijo, oye, pues ahí vas, ponte lo que tú quieras y sale con que es Vegalej. Dice Sara Gab, es un bot. Pues ahí están. Esta es la respuesta que tenemos, Miguel Martín, Pepe, de pues estos defensores de Sergio Sarmiento. Y bueno. Oye, Ricardo, pero a los bots son inteligencia artificial. Y aquí en esta cuestión solo me consta la condición de artificial, nada más. No, tienes razón, pero quiero agradecer a Fernando Vela por sus $5 de super sticker. Muchas gracias. Esto nos motiva para seguir con el periodismo independiente. Miguel Martín, yo te quiero preguntar algo sobre este personaje, porque también tenemos que ponerlo sobre la mesa. Yo he escuchado sus discursos así como este y en otros, que trae tintes libertarios, que trae tintes de ciudadano. ¿Qué peligroso es eso que se diga como libertario? Porque vemos que en el artículo que publicó en Reforma sobre el amor menor, pues ahí trae medio tintes medio locos ahí de los libertarios, ¿no, Miguel Martín? Sí, de liberal más bien, ¿no? Es que ya hay un revoltijo de términos. Sí. No, pues es el tipo de gente que revuelve lo del libre mercado con la libertad en su más amplio significado, ¿no? Y ahí está el truco, que ya si leemos la letra chiquita de su declaración de principios de toda esta gente, pues en realidad lo que defienden es el libre mercado, en realidad lo que defienden es a la gente con mucho dinero para que se haga más rica y para que pueda hacer lo que quiera y que el gobierno no les ponga ninguna traba si es que hubiera este mecanismo, que realmente pues no se les pone ninguna traba, tal vez solo al acaparamiento, tal vez solo a la corrupción, a la evasión de impuestos. Entonces sí, pues esa es la única forma en la que el gobierno puede acotar a los empresarios, pero pues sí, lo preocupante, y creo que en esto estriba el discurso precisamente, por ejemplo, de organizaciones como Freedom House, de que a lo mejor revuelven las libertades en general con la libre empresa, y por eso ponen a México en un mapa donde los países supuestamente más libres, donde ponen a los países nórdicos, ponen obviamente a Estados Unidos y Canadá, como países en verde, a México lo ponen en amarillo, ¿no? Como un lugar donde está amenazada la libertad. Entonces, si te fijas, pues es un juego articulado por todos ellos, una institución que en su nombre lleva libertad, precisamente, pues se autolegitima y decreta quién es, qué país tiene libertad y qué país no la tiene. Entonces, en ese país en el que no la tiene, pues surgen voces como esta, que a nivel internacional tienen los mecanismos, obviamente ya bien armaditos, para alzar la voz, para denunciar, para quejarse y para supuestamente hermanarse con los periodistas caídos, pero que en realidad son causas que nunca les han competido, realmente son causas que les han valido gorro. Si no, en ese caso hubieran sido unos, ya tendrían fama de activistas a estas alturas, por ejemplo, cuando hubo esa limpieza étnica de Felipe Calderón. Pues ahí está, es una reflexión interesante, pero Sergio Sarmiento, actualmente, ¿quién lee a Sergio Sarmiento? ¿Quién escucha a Sergio Sarmiento? Es peligroso, es un personaje, digo, más allá de ser peligroso en los jardines de niños y en las escuelas, y aunque suena una terrible ironía, pues ahí están los señalamientos, está su propia pluma que defiende el amor menor y todas esas cosas, pues que hablan de una mirada muy particular sobre las relaciones sexuales. Este personaje es peligroso, lo fue hace mucho tiempo cuando enarbolaba la bandera de Televisión Azteca, nombrado por Ricardo Salinas Pliego, pero en este momento significará un peligro real, latente. Habrá gente que le crea. Miguel Martín, a mí me llamó mucho la atención que lo invitaran a este foro, porque ahí pensé que a lo mejor nosotros en México ya no le hacemos caso, lo tenemos como lo que es, un ramplón, un zafio, un chayotero, pero allá afuera, pues a lo mejor lo tienen como alguien que es un periodista mexicano y que podría dar buena fe de lo que está ocurriendo en el país, pero porque no lo conocen. ¿Es peligroso Sergio Sarmiento? Pues yo creo que no demasiado, realmente es un cartucho quemado, ya si lo vemos así en términos reales. O sea, aquí un artículo de Sergio Sarmiento, un pronunciamiento de Sergio Sarmiento, pues no levanta nada de polvo, y creo que están aplicando lo mismo que hacían en esas televisoras, o que hacen estas televisoras infames, ¿no? Que son realmente son muy dañinas para la psique del migrante, ¿no? Por ejemplo, como Telemundo y Univisión, que aquí alguien fracasaba y allá se lo llevaban y era una superestrella. Creo que estamos viendo lo mismo, ¿no? Jorge Ramos, por ejemplo, ¿no? Y eso es eso en el ámbito periodístico, pero bueno, también, y Fernando del Rincón, por ejemplo, que él le hizo una entrevista a modo a Gilberto Lozano y concordaba con él en que urgía quitar al dictador, para que veamos qué calaña de gente agarran para irse a Estados Unidos, ¿no? Y está en CNN, eso es lo preocupante. Bueno, también en CNN. ¿Qué esperabas de Carmen? Que de alguien que era el tercero de los hermanos Brennan. De duro y directo, sí. Duro y directo. Y ahí está. Pues es que justo eso es lo preocupante, ¿no? Que aquí sabemos muy bien quién es el Chavo del Ocho, pero en Brasil no. En Argentina tampoco, y lo consumen como si fuera la gran cosa. En Chile, por ejemplo. ¿No? En Chile, que es uno de los países, fíjate, con tasa más alta de libros leídos per cápita al año, y sin embargo hay toda una religión, Chespirito. Imagínate que en 2005 Chespirito se atrevió a decirle a Maradona en su cara, en el programa La Noche del 10, que Vicente Fox era el mejor presidente que habíamos tenido en toda la historia de México. Ay, mira, nada más. Esa sí no me la sabía, Miguel Martín, y pues hay que... ahí vemos la influencia, ¿no? La mala influencia que tienen este tipo de personajes. No sabía yo eso, pero la influencia que tiene precisamente un personaje así, pues brinda la percepción en el extranjero de que, pues, lo dijo el Chavo. Si el Chavo dijo que Vicente Fox es bueno, pues hay que creerle al chavo. Entonces, eso es peligroso. Esperemos que nadie le crea a Sergio Sarmiento. Bueno, tiene la fama ni la reputación de ningún cómico, a pesar de que pudiera... No voluntario. No voluntario. Bueno, si lo comparáramos con Silvestre, a lo mejor le haríamos un flaco favor a Silvestre, pero, pues bueno, estos son los personajes que están difundiendo que México es un país donde peligra la vida de los periodistas. ¿Con qué cierras, Miguel Martín? No, pues yo creo que hay que seguir igual haciendo esta labor. Creo que es importante, por ejemplo, esta labor que hiciste prácticamente al vuelo, de pues indagar en este pequeño foro en el que participa Sergio Sarmiento, y pues aquí al vuelo también empezar a difundir pues que lo que dice no es verdad, que es totalmente artificial y que es parte de la misma campaña de golpe blando por la que estamos atravesando, por la que está atravesando el gobierno. Pero creo que lo que debemos de valorar ahora, lo que debemos de pues casi tener muy en alto es que, por ejemplo, nosotros como prensa no corporativa, pues podemos hacer estos desmentidos en tiempo real, y si me apuran, creo que hasta podemos tener más alcance que ese propio foro en el que participó Sergio Sarmiento, incluso en Estados Unidos. Si me apuran, yo creo que hasta en Estados Unidos podemos tener más voz los medios no corporativos de aquí de México, porque pues los migrantes afortunadamente están teniendo un despertar político bastante importante, y eso pues ya es algo que debemos celebrar y que debemos estar a la altura de ello. Muy bien, pues gracias por tu participación y por tus conclusiones, siempre importantes. Pepe, ¿ibas a decir algo o vas a decir algo? Sí, ¿dónde te podemos seguir, Miguel Martín? Sabemos que eres columnista aquí en Regeneración. Platícanos un poco de tu próximo artículo, ¿dónde te podemos seguir? Pues fíjate que mi próximo artículo va a ser precisamente, bueno, mi próximo artículo de la sección de política precisamente va a ser sobre estos herederos de Gene Sharp, este hombre que escribió el libro de la dictadura a la democracia, que es muy citado por Gilberto Lozano, y pues él es el fundador del Albert Einstein Institute, que es el think tank que alimenta precisamente de ciertas ideas o de ciertas estrategias a organizaciones como Atlas Network o como la USAID o como la propia Freedom House. Entonces creo que va a estar interesante, y mi artículo de cultura va a ser sobre un grupo que no es muy conocido aquí en México, un grupo argentino que no es muy conocido, creo que también porque lo han opacado otras figuras, que lo opaca mucho Soda Stereo, por ejemplo, pero es un grupo que mueve masas, que movía masas, ahorita ya no está vigente, que son los Redondos, los Redonditos de Ricota, con su enigmático cantante El Indio Solari, y voy a equiparar un poco este fenómeno de los Redondos con lo que sucede aquí con Café Tacuba o con The Grateful Dead en Estados Unidos. Entonces pues creo que van a estar ambos interesantes, y pues ya saben, me encuentran en mi canal Al Aire con Miguel Martín, en Twitter como @MiguelMartinfe y en Facebook como Miguel Martín Felipe Valencia, con mi nombre completo. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel Martín. Vamos a estar muy atentos a estos trabajos. Yo no me voy a perder el de los Redonditos.